Como verán, tenemos de todo para hacer en el huerto, pero de todo hay que limpiar un montón. Estuvimos haciendo bastantes trabajos ya, pero tenemos un montón por delante y me imagino que igual que ustedes. Marzo es el momento ideal para comenzar con la huerta de otoño-invierno. Los terrenos o pedacitos de tierra que tengan desocupados habría que irlos preparando ya. Los podemos abonar, los podemos nutrir con un poco de materia orgánica y ya ir diseñando cómo queremos la huerta. Donde hubo, por ejemplo, cultivos de tomate, de berenjena, que necesitaron de muchos nutrientes. Bueno, una vez que retiremos todas esas plantas, lo que vamos a hacer es también abonar para garantizar que los suelos van a estar ricos en nutrientes para los próximos cultivos que vayamos a poner de invierno. Vamos a comenzar a sembrar los cultivos de hoja como lechuga, rúcula, acelga, espinaca. Y esto recuerden que es bueno hacerlo en reglas generales como cada 15 días, o sea, hacer un cultivo escalonado. Cada 15 días volver a sembrar, porque eso va a garantizar que tengamos alimento siempre. Y también nos aseguramos una verdura tierna, una verdura joven, y por eso son más ricas, menos duras, menos amargas. Ustedes conocen este, ¿verdad? Me lo comería. Ah, es cedrón. Es exquisito. Exquisito tenerlo en el huerto como aromático, exquisito para los mates, exquisito para un tecito. Divino. También podemos comenzar con el trasplante de los plantines que hicimos en febrero. Seguramente hicieron plantines de repollo, de coles, y bueno, este es el momento de pasarlos. En nuestro caso, por ejemplo, todavía falta una semanita y media más para poder hacer estos trasplantes, para que tengan un poco más de altura y estén las plantas más fuertes. Recordá que está muy bueno los repollos, los coles, los brócolis, asociarlos con flores de caléndula, por ejemplo, y algunas aromáticas, como puede ser la menta. Son grandes asociaciones y que van a permitir siempre ese cuidado que hacemos biológico preventivo antes de que, bueno, las plagas nos ataquen y tengamos que utilizar ya ahí remedios. Y ahora vamos con qué sembrar en el hemisferio sur. Hemisferio sur. Acelga. Lechuga. Rabanito. Espinaca. Apio. Rúcula. Cebolla. Arvejas. Habas. Hinojo, judías, zanahoria, perejil, puerro, nabo, repollo. También podemos preparar o reacondicionar el perímetro del huerto, ya sea que tengas tejido, tengas muro, lo que sea, tengas bancales también. Una forma muy buena es hacerlo con flores anuales, con aromáticas, por ejemplo, pero también se pueden poner leguminosas, como por ahora viene el momento de las habas y de las arvejas. Esas son buenas opciones para los perímetros. Como trampa se pueden utilizar las flores. Recuerden que nosotros subimos hace poco un video donde hablábamos de las flores trampa y allí, que se los dejo en una tarjetita por aquí o por aquí, por aquí, donde hablamos por qué las flores funcionan como trampas y son excelentes en nuestras huertas familiares. Bueno, péguense una vueltita por ahí, que es un video muy cortito y les va a ayudar como guía. Si ponemos en el perímetro arvejas y habas, ya es momento de irlos preparando en almácigos, así ya van creciendo las plantitas y luego nosotros al menos nos gusta hacer un trasplante cuando la planta está crecida, porque si no acá, por ejemplo, los caracoles se hacen un manjar con los brotes pequeños. Si quieren utilizar flores o aromáticas, bueno, les doy algunos nombres para que tengan y les sirvan como guía. Coriandro, eneldo, manzanilla,
copete, amapolas, caléndula, cosmos, que es hermosa, capuchinas o taco de reina, que son muy bonitas, aparte son comestibles y sirven muy, muy bien para la huerta. Ciñas, por ejemplo, también, que son muy bonitas. Milenrama, que es excelente también como medicina. Y bueno, y tienen un montón más. Sigan prestando atención al riego, porque todavía vamos a tener días de mucho calor y algunos de repente de frío o de tormenta, capaz que algunas sequías más, así que vamos a tener que seguir prestándole atención al riego. En los cultivos de verano que suelen consumir bastante, como son por ejemplo las solanáceas, son los tomates, las berenjenas, los morrones, las papas, donde hubo esos cultivos son bastante consumidores de nutrientes. Entonces, donde hubo esos cultivos, les recomendamos poner alguna capa de compost o de humo de humus de lombriz. Y si no, una buena opción también es plantar leguminosas que van a aportar nitrógeno. Y ahora vamos con qué sembrar en el hemisferio norte. ¿Qué podemos sembrar en el hemisferio norte? Acelga, alcachofa, apio, espinaca, lechuga, rabanito, rúcula, zanahoria, berenjena, calabacín, calabaza, cebolla, escarola, canónigo, remolachas, papas, perejil, maíz, pepino, pimiento, tomate, melón, sandía. Eso es todo, amigos. Es una hermosa tarde. Hicimos un video cortito porque, bueno, nos venían exigiendo este video de qué sembrar en marzo. Vimos que había bastante material en internet, pero bueno, no queríamos defraudarlos, así que armamos este videito con algunos consejos de qué hacer en la huerta en marzo. Ya sabemos que tenemos que prepararnos para otoño e invierno y bueno, como en septiembre, en marzo hay muchísimo que hacer en el huerto, hay mucho que limpiar, así que nosotros estamos en eso y me imagino que ustedes también, así que estaremos acompañados. Cualquier duda que tengan nos dejan en comentarios y iremos respondiendo todo lo que más podamos. Y bueno, seguimos juntos en este trayecto tan lindo, amigos, por la soberanía alimenticia, por la soberanía de la semilla, por esta independencia en la alimentación, en una alimentación sana. Seguimos juntos, así que los invitamos a suscribirse siempre por acá, a apretar el botoncito de las notificaciones para que les lleguen nuestros videos. Los invitamos a Facebook, a Instagram, que compartimos cositas todos los días. Y bueno, creo que eso nada más. Un beso, un abrazo y hasta la próxima. Chau.